Bueno, y hablamos de música porque estamos haciendo una invitación para el próximo viernes en Elvis, Crazy Diamond, que es el que estamos escuchando ahora en la introducción al bloque, es quien va a presentarse en Elvis para tributar a Pink Floyd, obviamente, con una gran selección de uno de los repertorios más importantes de la música popular universal, como es nada más y nada menos que Pink Floyd. Te podés ir anticipando a la entrada, pero vamos a ir hablando con Demian Ridner, que es voz y teclados de Crazy Diamond, que va a estar entonces este próximo viernes a las 21 en Elvis. Hola Demi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, contar un poco, saber de qué se trata este proyecto. Ustedes ya vienen haciendo, trabajando con Pink Floyd desde hace tiempo, pero y están en otros proyectos también, cada uno de los músicos que me gustaría que me nombres. ¿Cómo surge esta propuesta en particular? Bueno, esta propuesta en particular surge hace ya un par de años con la necesidad de armar una banda para tocar Pink Floyd en formato sinfónico junto a la orquesta de cámara y músicos invitados con Eduardo Les. Esa producción se hizo en el teatro ya un par de veces con sala llena y bueno, lindas repercusiones. Y bueno, quedamos con un poco con el repertorio armado, pero con muchísimas ganas de volverlo a hacer. Y un poquito más fiel ahora a las interpretaciones de Pink Floyd como banda, ya no con con la orquesta sinfónica, sino que, bueno, ya otro tipo de show, de banda. Seguimos siendo 9 personas en escena, con videos, con efectos de sonido y visuales, y bueno, más recreando un poquito los shows en vivo de Pink Floyd. ¿Por qué no se agota nunca? ¿Por qué no se agota nunca Pink Floyd? ¿Por qué siempre es un placer escucharlo y más cuando se logran interpretaciones así tan fidedignas al sonido original, respetando algunas claves? Digo, y ustedes saben en esto porque vienen transitándolo. ¿Y por qué crees que esto sigue funcionando, que no cansa, que siempre que funciona tanto? Porque aborda temáticas universales, porque es una temática honesta, porque nunca se ató a las modas, aunque creó tendencias, siempre fue una música inspirada en lo humano, en las relaciones humanas, en las relaciones de poder. Y bueno, las historias se repiten. Si vemos algunas de las letras de The Wall, por ejemplo, o de muchos de los discos, las temáticas parecen que están escritas para hoy en día en algunos casos. ¿Y musicalmente? Bueno, ¿Y musicalmente por qué crees que también sigue siendo ahí como fue un hito, ¿no? Pink Floyd. Bien, la música, bueno, enamoró a generaciones y esas generaciones la siguen transmitiendo. No es una música que se traspasa mediáticamente. Los jóvenes, chicos la siguen escuchando, pero porque se pasa de generación en generación, un fenómeno medio raro. Los chicos escuchan mucho de Pink Floyd porque se transporta de generación en generación, como me pasó a mí. Yo, joven de los 90, ya escuché los discos de los 70 porque estaban en mi casa, porque mi mamá los escuchaba, y sigue pasando lo mismo. La verdad que la producción musical es exquisita. Bueno, ¿qué te va a decir alguien que ama profundamente ese tipo de música hace décadas? Pero bueno, se transmite y es una cuestión que parece que es bastante objetiva porque cada persona que lo escucha, que tiene la paciencia para sumergirse en esa sonoridad, bueno, termina armando. Y el equipo juega de memoria un poco además, ¿no? La banda ya juega de memoria, ya saben a dónde va el pase, en qué momento, cómo, ¿no? Sí, bueno, no es un repertorio que se abordó por alguna circunstancia particular, sino que es música que todos venimos escuchando desde siempre. Mucha gente, la mayoría de la banda ya ha interpretado en otras formaciones también mucha de esta música. Igual nosotros hemos querido abordar parte de repertorio, o sea, nuevo, otro tipo de cosas que pudimos hacer con la orquesta y bueno, por ahí temas que no habíamos tocado antes pero que son fantásticos.
también. Pero sí, obviamente el lenguaje está incrustado ya también en nuestra alma, entonces la verdad que sale muy orgánico. Está Fausto Riedner en batería, Federico Bernano en voz y bajo, Frank Cambrí en guitarra, Fernando Ingentron en guitarra, Sabri Pajelo, Flor Di Paola y Vero Cambón en voces y Demian en voz y teclados. ¿Me falta alguien más? Es Lautaro Brizio en saxofón, Uh-huh. que bueno, que la verdad que es un musicazo, un amigo, y bueno, llegado el momento, quisimos hacer varios temas que tenían el saxo, y bueno, fue una opción natural, y la verdad que completa es le digo yo a él, la frutilla del postre. Claro. Sí, la verdad que tremendo. Demian, y te quiero preguntar porque realmente desconozco, ¿cuál es la diferencia con el proyecto que en algún momento era Ecos? ¿Te acordás? Y que también hizo su incursión con las presentaciones en el teatro, El lado oscuro de la luna, creo que fue el show. ¿Cómo es cuáles son los puntos de convergencia, además de algunas voces, y las diferencias? Ecos sigue, si bien no está tocando acá en Río Cuarto hace bastante, pero creo que es una banda que todavía está conformada. Algunos de nosotros somos varios, creo que seis somos ex Ecos. Claro. Bueno, a diferencia, creo que buscamos un sonido un poco más orgánico, más en vivo. Nosotros prácticamente, o sea, no usamos pistas instrumentales Ah, está. en vivo, entonces por ahí hay alguna, se parece más a cómo suenan en vivo cuando escuchás Pulse o cuando escuchás el Gates Out of Thunder o alguno de esos discos que suenan en vivo, es más parecido a eso. Por ahí Ecos busca más el sonido de los, o creo yo, la verdad que hace ya como 3 años que no formo parte, pero bueno, en su momento buscaba más el sonido de los discos, entonces, bueno, había algunas otras cosas. Nosotros por ahí es un poquito más a la búsqueda del sonido en vivo de Pink Floyd, y quizás abordamos un poquito más los discos más nuevos, los discos post Roger Waters también. No dejamos de lado, obviamente, todos los clásicos y todo lo que la gente quiere escuchar, pero por ahí incorporamos algo más de lo que se puede escuchar en The Division Bell o a Momentary Lapse of Reason, que por ahí no era tanto de lo que abordaba Claro. Ecos. Tenemos dos voces principales, también la diferencia, por Claro. ahí tenemos ahí por ahí los roles de Waters y de Gilmour separados Qué en presión, te voz. digo, ¿eh? Bueno, nosotros lo hacemos con mucho amor, creo que nos sale bien, pero bueno, no nos ponemos la presión bueno, de esos genios. Creo que, bueno, estamos a la altura de un tributo, de un buen tributo. Claro. Bueno, y la verdad es que va a ser un gusto, como siempre, escucharlos el próximo viernes a las 21 comienza, ¿no? En el Luis. A las 21 en Elvis, un horario bastante real, quizás se puede extender, o sea, va a estar entrando la gente a las 21, pero Claro. la idea es que es temprano, después de eso hay otros shows, así que no es un show de esos que por ahí se dicen las 9 y va a empezar a las 11, Ah, ¿no? bueno, entonces, ¿y Todavía qué queda. duración tiene, por ejemplo? Es entre 1 hora 40 minutos más aproximadamente. Bien, ok. Entonces a las 21, Crazy Diamond tributando Pink Floyd en Elvis, ya están las entradas, se pueden anticipar. Demian, están ensayando para esto, nunca dejan de ensayar. Ustedes son todos músicos tremendos, profesionales, se dedican, viven de esto, digo, la mayoría. Y la verdad es que, claro, no, no paran, los ensayos son diarios prácticamente, ¿eh? No sé si de esto, pero con la música el contacto es permanente. Todo el momento, si no es en un proyecto, es en el otro, nos estamos juntando todo el tiempo, hasta a veces no sabemos qué tema vamos a tocar porque estamos en varias cosas, pero sí, el proyecto se mantiene Y en constante. Elvis, sí, ¿en Elvis habían tocado alguna vez? No, sería, en realidad este sería nuestro primer show con banda, así que fuera del teatro municipal y sin la orquesta de cámara. Ah, Por qué eso te bueno. decía que las versiones son un poquito más ajustadas a lo que es Pink Floyd En vivo. en vivo en sí. Claro. Bueno, mucha merda, lo mejor para este viernes entonces, y muchas gracias por la nota, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, saludo a todos y esperamos verlos. Seguramente. Demian, un abrazo. Demian Ridner, voz y teclado de Crazy Diamond, ¿no? Tributo a Pink Floyd. Próximo viernes en Elvis. Hacemos pausa y ya seguimos con más.